Y ahora se encuentra por medio Adria. Adria, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Tú estabas en la tienda a mis espaldas. ¿Qué fue lo que pasó? Era una mañana normal aquí en Walmart. Mi mamá y yo fuimos por unas compras, haciendo la lista para la semana de comida. Y ¿lo escucharon al pistolero? Sí, lo escuchamos. Eran 3 balazos al principio. Y luego le dije a mi mamá que se quedara. Y estaba en la sección de los plátanos y el pollo. Y le dije, quédate aquí, madre, déjame ver qué está pasando. Y yo me puse, como dicen, un military mode, porque de hecho yo soy esposa de una militar aquí en Fort Bliss. Y era para salvar gente. ¿Cómo salvaste gente, Adri? Lo primero que hice, me fui enfrente para ver qué estaba pasando, saber cuántos eran los que tenían pistolas. ¿Viste a una persona? Vi solamente una persona, estaba con una camisa negra, con unos caquis. Al instante supe que no era del paso. O sea, dije, no es del paso de este muchacho. Tenía unos protectores para las orejas, sí. ¿Y cuánta gente lograste salvar, Adrián? No sé, yo creo que más de 50 personas, lo que único. Las fuiste llevando a lugares. Hasta empujé gente, grité, vámonos, vámonos, grité en inglés, let's go, let's go. Y agarré mi cachuche y era mi señal de que en este lado, vámonos, 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 porque se escuchaban las balas más cercas a nuestro lado. Y tú sabes que la gente, y por eso te hemos invitado al programa, ellos dicen que tú los salvaste. Sí, de hecho ha tenido mucha gente aquí, mi raza, mi gente que amo. Y que te lo queremos todos agradecer. Sí. Adria González, muchas gracias. Gracias, por estar aquí. Gracias. Que Dios me los bendiga. Te lo agradezco, al contrario, gracias a ti. Gracias. Por eso mucha gente está aquí, lo sabes. Adria González. Antes de que te vayas, Adria, quiero que me acompañes a ver un reportaje. Patricia Llanero, mi compañera del Noticiero Univisión, está haciendo un reportaje sobre la visita del presidente Donald Trump que viene mañana. ¿Tú quieres que venga el presidente Donald Trump? Ay, híjole, la verdad, ahorita estoy pensando en la familia, estoy pensando en el dolor que tengo. Ahorita, de hecho, tengo terapia con una psicóloga mía el viernes porque era muy fuerte lo que pasó.